Yo comencé siendo jueza porque mi esposo empezó a hacer atletismo. Yo no quería continuar haciendo atletismo, entonces pasé a integrar una comisión. De ahí me invitaron a realizar el curso de juez. Y bueno, y aquí estoy. O sea, los dos estamos en la misma pasión. Mi esposo es un atleta máster, campeón mundial, campeón sudamericano, altamente medallista. Y lo tenés que nombrar, obviamente, ¿no? Sí, se llama Omar Klock. Omar Klock. Y bueno, y estamos los dos en lo mismo, que no es fácil, porque si no estamos los dos juntos en esto, se complica. Porque si no empiezan los celos, que por qué te vas, que por qué te quedás. Entonces, estando exactamente los dos en lo mismo, es una pasión para nosotros. Todos los fines de semana tenemos un torneo, ya sea en Paysandú, o ya sea en Montevideo, o sea en San Carlos, que en este momento estamos usando también la pista de San Carlos, porque estamos esperando que se terminen las obras de Parque Valle, que va a ser muy beneficioso para todos los atletas del país, e incluso cuando vengan a nivel internacional, porque se está pensando de que el próximo año tendremos un campeonato sudamericano. A la vez hemos tenido campeonatos a nivel máster, que son el Internacional López Testa, que contamos con atletas ya sea de Paraguay, Brasil, Chile, que vienen a participar, Argentina también. Y bueno, en años anteriores hemos tenido también sudamericanos máster, ¿no? Pero también es muy lindo ver a los niños, a los que les llamamos las formativas, que corren emocionados y que, bueno, se llevan su medallita y es el comienzo. Contanos cómo viste este proceso. Estoy seguro de que se ha evolucionado muchísimo en lo que es el atletismo en todas las ramas del país, ¿no? Porque digo, por algo tenemos grandes deportistas. Sí, por supuesto. Ha habido una fuerte y gran evolución. Y lo bueno es que en el atletismo, si bien hay competitividad, al final son todos amigos, son todos colegas, son todos compañeros, se alientan uno a otro, no está esos celos, esa envidia. Las pruebas en el 90% casi siempre son unipersonal, son unitarios, salvo cuando están haciendo la competencia de posta, que la posta, bueno, ahí uno está defendiendo o la delegación del país o la federación o bien el club al cual están afiliados. La verdad que le agradecemos muchísimo estos minutos que nos se dio. Está en plena tarea y bueno, a seguir disfrutando de esta pasión que usted y su esposo y muchísima gente se está sumando, y eso es muy positivo. Sí, hay que seguir y eso les va a ayudar a mucha gente. No es solamente un cambio de salud, bienestar físico y demás, sino que también hay una cierta camaradería que se consigue en el atletismo, porque en el atletismo somos todos iguales. ¿Qué quiere decir con esto? Que todos usan un short, todos usan un calzado deportivo, todos usan una remera, y ahí hay una uniformidad y una unificación de la cual son todos iguales. O sea, no se hace la diferenciación en la parte económica, social, cultural o política.